Hola, feliz día queridos amigos de Alba Cecilia en directo a través de BPI TV. Estamos una vez más en este año 2019 acompañándoles, agradecidos a la vida y a Dios por estar aquí de nuevo con ustedes y sobre todo por tener hoy quizás una entrevista interesante eh, con un diagnóstico muy profundo de lo que va a ser nuestra economía en este año 2019, de las dificultades que vamos a atravesar en Venezuela, pero también con perspectivas positivas y alentadoras sobre lo que podría venir si hay un cambio de políticas económicas y si hay un cambio político en Venezuela. Hoy vamos a conversar con Henkel García, Henkel es ingeniero químico, analista e instructor de finanzas y director de econometría. Bienvenido Henkel, gracias por acompañarnos, qué placer. Siempre un gusto, siempre un gusto estar acá contigo y bueno, en estos días eh, de este enero que, que siempre ¿verdad? uno hace muchas reflexiones, ¿verdad? Claro, eh, eh, siempre uno se llena de esperanza, es como una página nueva que le toca escribir y ojalá que 2019 sea distinto a lo que hemos hecho en los años anteriores. Claro, a la gente decir, bueno, otro año de esperanzas, otro año de, de, de este año sí va a haber un cambio, eh, pero yo sí creo que el, las probabilidades que veamos un cambio relevante tanto en lo económico como en lo político, están allí y que eso va a abrir las puertas para que esta, este deterioro profundo de la calidad de vida de todos los venezolanos finalmente se frene y no solamente que se frene, sino que empecemos a, a crecer. ¿no? ¿Por qué ha sido este deterioro profundo de la calidad de vida? Hay varias cosas, mira, pero en sí es el modelo, pero el modelo, el modelo hay una, una confluencia de una línea ideológica que es socialista, marxista que cree que a, a, a través de la planificación central, a través de los controles, eh, se puede mejorar la vida de, de todos, uno, un, un, un sistema un poco más, eh, eh, no sé si equitativo, pero sí igualado. ¿no? Uh -huh. Yo creo que lo que uh -huh. buscan al final es igualar, no, no, no que sea equitativo, y que también convive con grupos que se aprovechan de ese sistema de control, porque cuando tú tienes un sistema de control, la asignación de las cosas es discrecional, es decir, hay un grupito que decide. Entonces cuando hay un grupito que decide y yo me acerco a ese grupo, entonces yo puedo tener beneficios económicos. Entonces esa, esa convivencia eh, hace que, eh, o hizo que esa coalición de poder fuese estable, porque había beneficios económicos allí, más una satisfacción de tener el control de toda una población, eh, pero al final se quiebra. O, o las probabilidades de quebrarse son altas cuando tú no puedes mantener esa colisión de poder. Yo creo que en ese claro. punto estamos. Y donde que hay un ya no quiebre de, de la sociedad realmente radical como bueno, nunca claro. antes. Pero, porque entonces... hay el que está obteniendo beneficios de esos controles y de esa economía que el gobierno ha querido imponer, pero la mayoría de la población realmente está pasando trabajo. En todos los experimentos socialistas terminan igual, socialistas marxistas, ¿no? Para no caer quizás en terrenos grises que, que se prestan a confusión, pero todas las experiencias de este tipo han terminado es igual. O sea, eso, George Orwell, cuando lees George Orwell, 1984, o lees la rebelión en la granja, te das cuenta que es un calco, o sea, es exactamente eh, lo que ocurre, donde hay una cúpula que realmente tiene todos los privilegios y el resto de la gente vive de manera miserable. Claro, en el caso de Venezuela el, el cambio ha sido muy drástico en cinco años. Estamos hablando de que se perdió la mitad del PIB per cápita de la, de, 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 del país. Es una debacle. Eh, Latinoamérica en la historia contemporánea no había tenido una debacle como la venezolana. Venezuela es un líder y además en el caso venezolano... Eh, hay que apuntar que estamos en hiperinflación. Entonces tenemos el efecto destructivo de la hiperinflación con una caída ya acumulada de años atrás. Esto es un fenómeno inédito. No, 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 no ha habido país latinoamericano que haya uh -huh. sufrido y quizás en el mundo hay u, unos casos que, que pueden igualarse al venezolano. Pero en los casos latinoamericanos, Venezuela es eh, el, el, la catástrofe económica más, sí, más relevante. Que, y definitivamente de, de, de todas las medidas años. son impuestas, son medidas impuestas que no buscan eh, por uh -huh. ningún concepto, ni, 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 lo, ni lo ves asomarse de la posibilidad de controlar la hiperinflación que tenemos. No, Entonces, este no. año seguirá la hiperinflación. Sí, eh, hasta cuando... Aguanta un país una hiperinflación tan alta como la que tenemos? Es, esa pregunta es interesante porque eh, hay varias eh, varios argumentos eh, allí que, que te pueden decir: bueno, Nicaragua duró cinco años. Entonces, bueno, Venezuela tiene un año y tanto, un año y tres, do, dos o tres meses ya para este enero. Eh, entonces, bueno, le quedan por lo menos tres años por delante. Wow. Pero cuando, cuando tú. Pero qué bolsillo, bueno, claro, eso? Exactamente. Cuando tú evalúas la economía como un todo, cuando tú evalúas el. Eh, el, el, la magnitud de la hiperinflación, que es la más alta de toda la historia de Latinoamérica, mucho más alta que la de Nicaragua, cuando evalúas la destrucción económica acumulada, entonces ya ese lapso de cuatro o cinco años ya te parece como muy largo. Eh, yo te diría que la, la presión que hace la hiperinflación en lo político es tremenda. Claro, no es lo único. O sea, eh, eh, también volviendo a los casos latinoamericanos, todos los casos latinoamericanos de hiperinflación terminaron en cambio político, todos. En el mundo no ha sido así, porque no es, es un factor que hace presión, pero que no es suficiente para lograr un cambio político. Pero la presión es tal que una persona como Mugabe en Zimbabue tuvo que hacer cambios en, los poli en, lo, en lo económico, pero también en lo político. Mugabe, para poder salir de la crisis hiperinflacionaria y crisis económica que tenía en su momento, llama al líder de la oposición para que ese líder de la oposición lleve adelante el plan de ajuste económico. Entonces, eh, para que veas la presión que hace. Venezuela, esa presión está allí. Eh, viene una, una presión internacional que se va a incrementar a lo largo de 2019. Entonces, cuando tú empiezas a ver las variables, empiezas a ver los reacomodos políticos sí. que son naturales en este tipo de procesos, entonces por eso es que yo digo que las probabilidades de un cambio político y también de un cambio económico son más altas que nunca en los claro. últimos años. Y las medidas también eh, se han reflejado en un aumento del gasto público, pero además también eh, en un salario que se ha venido devaluando a lo largo del tiempo, producto justamente de esa hiperinflación. Sí, bueno, hay que destacar lo siguiente, los fenómenos hiperinflacionarios son destructivos como nada. O si sea, hay un fenómeno que destruye una economía, eh, fenómeno económico, es sin duda eh, la hiperinflación. Se lleva Comprobado, por delante, pues. se lleva por delante eh, al empresario y al asalariado, a los dos. Eh, esto lo digo porque hay personas que... Cuando ven los precios en los anaqueles que acaben lo ven más altos, tú dices, bueno, pero los empresarios le tienen que ir bien, porque eh, eh, están subiendo los precios uh -huh. y bueno, y ellos van a estar ganando. Pero cuando ves la dinámica empresarial en, en, en este tipo de ambiente, lo que tienes es una pérdida de inventario y una descapitalización tremenda. Y al final terminan saliendo oferentes, la economía se empieza a empequeñecer a, a, un ritmo, a un ritmo muy acelerado y ese empequeñecimiento también viene de la mano con una pérdida de poder de compra de la gente tremenda. O sea, en el ese comportamiento empresarial en este momento, para este año, de acuerdo también a las estimaciones de cierre que, que dieron empresas como... Organizaciones como FEDE Cámaras, con Industria, con Comercio, va a seguir siendo pues realmente claro. desalentador. Los primeros, este... los primeros meses del año van a ser terribles, por eso que eh, el, el juego político entra mucho de, que ver en esto de los primeros meses, porque al final la presión va a estar allí para que haya un cambio relevante, si no. Eh, porque a las sociedades siempre le encuentran una porque salida... Porque qué sociedad puede eh, estar manteniéndose en pie sin un sector productivo. Claro, que, y que y, que y lo en, en lo particular, y, y esto es algo que viene del año pasado y con las medidas de encaje especial, eh, y esto podría acelerar, hay, hay dos hechos que pudiesen acelerar la caída uh -huh, uh -huh, abrupta de la uh -huh, economía uh -huh. en, en este comienzo del año, que es... La restricción monetaria que está haciendo el gobierno vía eh, políticas de encaje, encaje especial, encaje legal, eh, el crédito, buenas personas se tienen que dar cuenta que el crédito ha desaparecido, eh, tus tarjetas de crédito la tienen congeladas, el, el saldo, el máximo, desde hace tiempo, el crédito comercial también está congelado. Eso, eh, esa restricción monetaria es como: mira, eh, el, la persona está allí muriéndose y tú tratas de ahorcarla para ver si se si, si vive, ¿no? Claro. estás ahogando, terminando de ahogar una economía que ya viene bastante golpeada. Por el otro lado es que eh, en, en, en hiperinflación lo natural, lo que ha ocurrido, es que la gente empieza a buscar un ancla, eh, un, un, algo estable en el tiempo. Eh, por eso que estos tipos de economías de este lado del continente se dolarizan, porque es la vía para escapar. Esos procesos de dolarización también vienen de la mano con un empequeñecimiento abrupto de la economía. Entonces cuando evalúa los dos factores, entonces el comienzo de año va a ser muy duro pero que al final esa dureza de, de, la, de la situación económica va a elevar las presiones para que finalmente empecemos a, a, a ir hacia un rumbo distinto. Vamos a hacer la primera pausa en este programa, interesante, vamos a hablar justamente de eso, si estamos realmente frente a una economía dolarizada o por lo menos se está manejando con, con la divisa fuerte pero abiertamente no estamos hablando de, de que estamos dolarizados es algo extraño lo que estamos viviendo no estamos pagando de, con dólares en muchos en muchos casos y nos están devolviendo en dólares sí. entonces y sin embargo dicen que la economía no está dolarizada vamos a hablar de eso en la próxima parte a Henkel recordándoles como siempre que este año de nuevo pues mis amigas y queridas emprendedoras venezolanas de tienda Charrasca, están conmigo vistiéndome, miren estas maravillas que están haciendo. Eso es lo bonito de esta Venezuela que está trabajando a pesar de las dificultades, siguen adelante. Así que síganlas. Arroba tiendacharrasca.